pocos conocen de su existencia. Otros, tal vez, puedan dudar de su realización. Lo cierto es que un grupo de niños fue protagonista de una experiencia inigualable en Caibarien al convertirse en los redactores de la revista científica y literaria El Cubanito. La publicación estaba dirigida por Alberto Ayala y salía los días 1 y 15 de cada mes y se presentaba como un órgano defensor de los niños en general y de todas las escuelas en particular. El 1 de febrero de 1915 salió su primer número y más tarde se encontraron ejemplares de los años 1946 y 1947, aunque se desconoce cuándo dejó de publicarse y si tuvo continuidad desde el año 15 hasta esas fechas. Admitía colaboraciones de niños, niñas y maestros de cualquier parte de Cuba. Se publicaban nombres y fotos de alumnos que se destacaban en las escuelas. Publicaba además reseñas de actos escolares, crónicas, pequeñas narraciones humorísticas, cuentos y reflexiones didácticas exaltando los valores, así como artículos de divulgación científica y efemérides históricas cubanas. Entre los años 1987 y 1988, la publicación fue rescatada por el investigador Juan Francisco de la Paz. A partir de entonces, comenzó de nuevo a publicarse en la Biblioteca Pública Antonio Arias en noviembre y diciembre de 1987, con frecuencia bimensual y redactado por niños. Desapareció por las enormes limitaciones materiales del llamado período especial.